Nosotros cuando arrancamos el año pasado, en marzo del año pasado, que fuimos el primer espacio político que anunció la candidatura a intendente de mi persona, dijimos que íbamos a construir una alternativa para que los vecinos de Villa María pudieran elegir algo diferente. Y esa alternativa va a estar el 1 de octubre en el cuarto oscuro de todos los villamarienses, con Manu Sosa como candidato a intendente y con un gran equipo atrás que hemos venido construyendo en todo este tiempo. Así que eso es un hecho confirmado, consolidado y es coherente con lo que venimos diciendo desde el día uno. Nosotros, cuando asumimos la responsabilidad de involucrarnos en política, que venimos de otro espacio, venimos de la actividad de la gerencia deportiva, venimos de la actividad de la calle, yo soy abogado, dijimos que nos involucramos para cambiar. Y la única manera de hacer ese cambio estructural es planteándole a los vecinos una alternativa política. Y hoy creo que Uniendo Villa María es la única alternativa en Villa María que se diferencia de la vieja política o de la vieja dirigencia. Nosotros siempre dijimos, y en eso somos consecuentes, de que Uniendo Villa María, que es un espacio electoral, está abierto a que todos los espacios políticos, los partidos políticos, le integren y se sumen siempre que tengamos un acuerdo programático y que entiendan cuáles son las necesidades que tienen los vecinos de Villa María para llevar adelante una transformación. Nosotros no cerramos la puerta a que otros espacios se sumen al espacio nuestro y que poder participar en conjunto para generar políticas públicas, pero siempre dijimos de que nosotros no vamos a perder nuestra identidad. Por lo tanto, por supuesto que ha habido charlas con otros espacios políticos, viendo las problemáticas locales y viendo si encontramos más cuestiones que nos encuentren cerca que lejos, pero lo fundamental es que no perder esa identidad que tiene nuestro espacio, que es independiente, que es transversal y que nos permita llevar adelante una transformación real de la ciudad. Principalmente una gran crisis de representatividad. La sociedad tiene una gran apatía con la política, no hay una cercanía de la clase política, sea del espacio que sea, estoy hablando de los quienes toca gestionar la municipalidad, como los espacios políticos que están al frente, los que representan hoy Juntos por el Cambio, no se siente representada la sociedad por la clase política. Lo que termina decantando en lo que ocurrió en la elección provincial, una baja participación, la participación más baja de la sociedad. Por eso creemos que es necesario escuchar más al vecino, arrancar con procesos de escucha activa reales, terminar con estos viejos métodos de la política de la foto, de ir, voy a un negocio, me saco una foto, junto a la gente en el parque, me saco una foto, y no me acerco, se pierde el humano, se pierde la microgestión. La sociedad demanda una clase política que ponga los pies en el barrio, que escuche sus necesidades y que a partir de esas necesidades detectadas construya en conjunto las soluciones para los vecinos. Nosotros ya estamos en campaña desde el día uno, no vamos a hacer un acto, no creemos también en que los actos políticos sean acciones que sirvan para mejorar una campaña política. Muchas veces digo que esos son acciones de fuerza, le queremos mostrar al otro qué es lo que somos. Nosotros no necesitamos mostrarle nada a nadie, nosotros lo que necesitamos es seguir construyendo propuestas y alternativas. Venimos trabajando con nuestros equipos técnicos desde el mes de septiembre del año pasado, ya tenemos subida a nuestra plataforma más de 50 propuestas para los vecinos de Villa María. Probablemente fines de julio, primeros días de agosto, vamos a hacer una reunión general de todos nuestros equipos técnicos para terminar de pulir esa plataforma electoral y poder llevarla a los vecinos. Lo que estoy seguro es el mejor programa de gobierno y la mejor plataforma política que va a tener Villa María para solucionar sus problemas.